Estos maíces se adaptaron a diferentes climas, a diferentes ecosistemas. Hay maíces para las costas, hay maíces para altitudes de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como la Sierra de Chihuahua. Hay maíces que se desarrollan con mucha humedad en la selva, por ejemplo en la zona maya, y en cambio hay maíces que son de zonas semiáridas, como puede ser el Valle del Mezquital. Esto es francamente prodigioso, su capacidad de adaptación, el que los haya para tantos ecosistemas, lo hacen al maíz invaluable en relación con el cambio climático, porque esto nos permitiría, ante muy diversas circunstancias, tener un alimento, en este caso el maíz, que además tiene muchas propiedades, porque nos provee de vitaminas, porque nos provee de minerales, porque tiene proteína, y además el maíz se da en la milpa, y las milpas tienen un intercambio virtuoso excepcional. Los que hay que defender, que son todos estos maíces con sus diferentes colores, con sus diferentes mazorcas, que se aclimaten a todos los climas, y desde luego estar muy atentos a que no se contaminen con maíces transgénicos, que son una amenaza porque acabarían con la biodiversidad del maíz, que es una de sus características más importantes, la enorme biodiversidad, casi comparable con la biodiversidad natural de México. Somos el quinto país en biodiversidad en el mundo.